Sí, así es, hemos tenido como todas las navidades y los años nuevos un incremento en la circulación de alimentos y eso trae aparejado también que por una cuestión estadística, mayor cantidad de alimentos, mayor cantidad de ese alimento va a estar en condiciones no óptimas. Además, el gran volumen de alimentos hace que los comerciantes y los quienes manejan los alimentos se les sea más difícil mantener cada alimento en resguardo apropiado. Bueno, en este caso, gracias a una denuncia recibida de manera anónima, podemos responder en el caso de una mercadería que es pollo y chorizos y embutidos en general, en mal estado, descubierto por los mismos consumidores en un supermercado, en los depósitos de un supermercado. Supermercado grande. Sí, un supermercado grande, pero bueno, como fue escrito, digamos, en la gacetilla de prensa municipal, la publicación del supermercado, las marcas implicadas y demás tiene que ver cuando el producto ya está en circulación, que se comprueba que los consumidores ya han adquirido ese producto y por eso se hace público tanto el nombre del comercio como las marcas implicadas para que los mismos consumidores revisen sus heladeras y lo puedan tirar a tiempo. En este caso el lote fue descubierto antes de que salga a distribución, se comprobó que el lote estaba completo tal como la factura de entrega desde la fábrica, entonces el foco está circunscrito, no hay ningún riesgo para la salud de la población de acá Esquel, pero sí quisimos dar a conocer que está funcionando el sistema de denuncias, que está siendo eficaz y que por favor, dadas las temperaturas altas que estamos teniendo y la gran circulación, todos los emprendedores, empresarios del rubro, por favor, corroboren cadenas de frío, chequeen los alimentos porque el aumento de la temperatura hace que algo que tal vez en agosto te dura un día fuera de la cámara y no pasa nada, porque hacen 0 grados, Claro. hoy con 20, 30 grados hay que hacerlo en minutos. ¿Cuántos kilos fueron decomisados? Fueron en 67 kilos en total. Y la falta puntual, ¿cuál es la que incurrieron? El Código Alimentario Argentino en el capítulo 1 establece que la presencia de alimentos alterados que no se correspondan con el olor y la textura y el sabor normal del alimento se considera una falta de respeto hacia ese alimento y la infracción es al Código Alimentario Argentino por eso. Bueno, algunos acuden a la lavandina, ¿no? Y cuando uno va a comprar, ya adviertes la presencia de ese olor que invade el Sí. producto. Sí, es importante aclarar que en los frigoríficos al final de la faena se lavan los animales normalmente con agua lavandina. Esto se produce porque hay una contaminación comprobada adentro de los mismos frigoríficos en el aire, que tiene que ver con que el animal cuando se lo noquea al caer inconsciente relaja sus esfínteres y eso genera una nube de bacterias. Por eso el animal al final de la faena en cada frigorífico se lo lava con agua lavandina. Pero es la única vez que se lo hace y se lo hace con un agua lavandina preparada de manera especial, con bombas particulares y no, digamos, una preparación casera en donde uno lava y rescata ese alimento. No existe el rescate de los Claro, alimentos esa lavandina relacionados a la de carne. frigorífico nunca llega hasta que el animal luego es faenado, ¿no? Claro, exactamente. Importado. El animal es lavado con lavandina y luego enjuagado con agua prácticamente destilada, Y filtrada. después se lo abre. Y no, ya está abierto, es al final antes de que salga. Después queda en oreo, esa agua lavandina se evapora por unos mecanismos de ventilación especiales que tienen los frigoríficos y esa lavandina no llega al consumidor justamente por esta evaporación. Es Pero bastante común en el pollo sentir este olor, ¿no? sí, el pollo en particular tiene más tendencia a levantar olor, tiene que ver con la composición de su grasa subcutánea y también con los procesos que se le aplican. Tiene que ver, pero cuando uno advierte eso, que compra pollo, ¿tiene que ver con la industria frigorífica también? ¿O es alguna manipulación que hace algún comerciante que no tiene escrúpulos? Ah, entiendo tu consulta, ¿no? Todo el pollo que llegue a la boca de venta comprada por un consumidor tiene que llegar sin ningún tipo de rastro de olor a ningún producto químico o de limpieza más que el mismo olor del pollo. Recordemos también que nosotros no dejamos de ser animales y también tenemos cargada en nuestra genética el instinto animal de poder oler la carne sobre todo y el Sí. mismo cuerpo la rechaza o la acepta en el olor fresco. Así que de encontrar a cualquier inconveniente en la carne, como pasó en este supermercado, nos avisan y nosotros estamos justamente para prestar este servicio de protección. ¿Cuál es el número de denuncias? Es el 1564-9596.